Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 31 minutos del día 26 de noviembre del año 2021, damos inicio con la sesión pública de resolución que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo expuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este tribunal. Ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Funge como secretario general de acuerdos por Ministerio de Ley el secretario relator, Ramón Eduardo Bernal Quesada, a quien le solicito proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrado presidente. Se encuentra en estos momentos en el salón de plenos de este tribunal electoral la doctora Liliana Alférez Castro, la maestra Sonia Gómez Silva, ambas magistradas por el Ministerio de Ley, y con la presencia de usted, magistrado, hago constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Honorable Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Gracias, secretario. En vista de lo anterior, y al contar con la asistencia de las magistradas y el magistrado necesarios para sesionar válidamente, se aclara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Secretario, sirva dar cuenta con el orden del día propuesto para esta sesión. Sí, magistrado. Se tiene programado para ser discutido esta sesión pública de resolución un asunto jurisdiccional cuyas partes interesadas se precisaron la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este organismo judicial. Gracias, secretario. Magistradas, a su consideración el asunto listado en la convocatoria, por lo que lo solicito en sirva manifestar en votación económica si están de acuerdo con el mismo. Gracias. Toma nota, magistrado. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día con el asunto a tratar y resolver en esta sesión. Toma nota, magistrado. Gracias. Visto lo anterior y en razón de que el procedimiento sancionador especial con número de registro 157 de Bonal 2021 se encuentra en la ponencia a mi cargo, llamo a la mesa de relatoría al maestro secretario relator Alejandro Rodríguez Ramírez, a efecto de que dé la cuenta respectiva y dé lectura a los puntos resolutivos que pongo a su consideración. Gracias. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionado especial 157 de 2021, originado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Movimiento Ciudadano contra Gonzalo Álvarez Barragán, en su calidad de candidato a presidente municipal de Zapotlanejo, Jalisco, y al partido político Morena por la culpa en vigilando, por la probable entrega de un bien o servicio y de actos anticipados de pre-campaña y campaña. Esto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional Guadalajara. Los hechos denunciados consisten en diversas publicaciones en las redes sociales denominadas Facebook e Instagram, en los perfiles del denunciado y de una asociación civil. Por lo que ven la entrega de un bien o servicio, en el proyecto se determina que no se acreditan los hechos denunciados, en razón de que las pruebas ofrecidas por el denunciante consisten en pruebas técnicas, los cuales son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. En lo referente a la infracción de actos anticipados de precampaña, en el proyecto se precisa que algunas de las publicaciones denunciadas se realizaron dentro y posterior del periodo establecido por la legislación para la precampaña de municipios, por lo cual no se acredita el elemento temporal y de los hechos publicados antes del periodo de precampaña no se advierte un llamamiento expreso al voto, por lo que no se acredita el elemento subjetivo. Por lo tanto, no se acredita la infracción. En lo relativo a la infracción de actos anticipados de campaña, en la consulta se determina que no se advierten elementos explícitos de solicitud del voto a favor o en contra de un candidato o a la plataforma electoral de algún partido político. De igual forma, se procedió al estudio de los equivalentes funcionales de llamamiento al voto, sin que se acreditaran los mismos. Por tanto, no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. En tales circunstancias, sobre las bases de las condiciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar la inexistencia de las infracciones consistentes en la entrega de un bien o servicio, actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, abogado, por su participación en la presente sesión en curso. Está a su consideración, compañeras magistradas, el proyecto de resolución. Si no hay algún tipo de comentario, por favor, secretaria, toma la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. A favor. Magistrada por Ministerio de Ley, Sonia Gómez Silva. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. En los términos de mi proyecto. Magistrado, registro 3 votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretario.
Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el proyecto de resolución en el expediente identificado con número de registro PCE-TEJ-157-2021 fue aprobado por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrado. Discutido y resuelto el asunto listado en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre el proyecto de resolución presentado, con el que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se eleva a la categoría sentencia, ordenando glosar el mismo a su expediente respectivo, previa firma de las magistradas y el magistrado que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos términos con la resolución de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. Tomo nota, magistrado. En consecuencia, siendo las 14:37 del día 26 de noviembre del año 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución a la que fuimos oportunamente convocados todos. Gracias a todos por su participación. Gracias.